Para este trabajo vamos a utilizar. Antes que nada quería pedirles también, además, que dejen en los comentarios cómo se llama esta cadena que vamos a realizar, cómo se llama en sus países o región. Vamos a utilizar 0,8 milímetros de diámetro. En este caso el alambre es color platino en vez de color plata. Esto viene en 10 rollos. Yo voy a dejar los enlaces de todos los materiales que voy a utilizar en la descripción del vídeo, por si os toca alguno de los tres regalos que podáis escoger, ¿de acuerdo? Un ganchito, una argolla que podemos hacer con el mismo material, y abalorios de 6 milímetros de diámetro. En este caso son electroplateados y todo es de la misma tienda. Bueno, aquí no tengo la regla, pero tengo un metro. Vamos a cortar palitos. En este caso yo voy a cortar 5 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Y lo que nos vaya haciendo falta, si no conserváis la medida del primero y luego seguís montando. Y comenzamos. Yo voy a usar este alicate, pero podríais usar cualquier otro, ¿eh? Ya sabéis que para mí resulta muy cómodo. Ya, el otro día me decía otra vez, bueno, los que me seguís lo saben, un maestro, que se mueve el alicate y no la mano. No, se mueve lo que a ti te dé la gana, lo importante es el resultado. Se le puede decir a alguien cómo usar una herramienta, pero nunca cómo cogerla. Además, eso está muy feo, ¿eh? Porque yo en mi caso, por ejemplo, y muchos de vosotros también, tenéis problemas articulares, tenéis dificultades en las manos. Y cada uno sabe cómo tiene que coger las cosas, ¿no? Es como decirle a un zurdo que coja el lápiz pues con la derecha, ¿no? Pues a lo mejor no puede, porque todos no son ambidiestros. Eso es una tontería, ¿eh? No os sentáis limitados por ese tipo de comentarios. Por muy maestro que os digan que seas, eso no es real. Bueno. Hemos hecho aquí una pequeña espiral, muy fácil, muy pegadita al interior. Y en el otro lado vamos a hacer una en la misma dirección, ¿de acuerdo? Vamos aquí a doblar un poquito. Voy a apartar esto para que enfoque aún mejor. Vamos aquí a doblar un poquito. Y una vez tenemos hecho aquí como un bastoncito, pues yo voy a usar, podía bien usar este, ¿no? Y aplastar aquí. Pero yo voy a usar esta misma parte del alicate, que no es la que debe usarse, pero bueno, al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Ya está, ya tenemos aplastado aquí el inicio. Y agarramos con fuerza para la primera vuelta y seguimos rotando. Para hacer una espiral, en este caso va a llevar dos vueltas, pero si queréis hacer un eslabón más grande, usáis otro alambre o hacéis de otra manera, pues también os va a quedar bien. Y ahora os digo el nombre para que vosotros lo corrijáis, lo pongáis de la manera en que se llama en vuestra región, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro más. De momento fácil, ¿no? Son solo dos pequeñas espirales. Que tampoco tienen por qué estar cerradas, ¿no? Acá, aquí. Le damos dos vueltas igual. Ya está. En el otro lado lo mismo, misma dirección. Otra pequeña espiral en el extremo. Thank you.
Estas son cosas que se hacen de siempre, ¿no? Y yo, después de ver muchas joyas antiguas y eso, pues deduzco que con mucha probabilidad se trata de una cadena griega. Pero si tenéis más información sobre eso, pues no dudéis en dejarla en comentarios, como siempre, entre todos sabemos más, ¿de acuerdo? Bueno, de momento vamos a hacer estas dos y luego seguimos haciendo conforme vayamos. Esta es la medida que quiero que quede de largo, luego ya más estrecho o menos va a ser cuenta aparte. ¿Veis? Ya tenemos la medida, la distancia de la espiral y ahora la vamos a poner aquí más estrechita, con la idea de que quede al nivel de la pequeña espiral que hemos hecho. Y con el otro lado pues hacemos lo mismo, utilizamos la misma medida para doblar, la misma medida para doblar, y la montamos aquí debajo. Luego usamos la punta, la parte más finita, para que quede en línea recta. De momento, los nombres que me han dicho de otros países, según me decía Lulu Vidaña, Lulucita Vidaña, una chica mexicana le llama cadena de rosas. Bueno, yo cadena de rosas le llamo a otra cosa. En mi región, en mi tierra, en Sevilla, le llamamos cadena de clic con caracol o con espiral. En este caso, esta sería una cadena de clic con doble caracolillo o con doble espiral, porque lleva una por cada cara. Vamos a realizar la otra teniendo la misma distancia, más o menos, quedan las dos iguales, ¿no? Doblamos aquí, ahí, para tener el largo, y luego estrechamos con la punta más fina para que quede pegado a la espiral. Y con el otro lado pues lo mismo. La usamos aquí, la puntita más fina. Si vemos que no coincide exacto, pues oprimimos aquí las dos espirales centrales. Así que ya saben, dejen otro nombre. A mí me dejaron otro nombre por ahí en mi blog, pero me parece un poco ilógico. Normalmente lo ilógico no suele ser real. Ya tenemos aquí realizados dos eslabones. Podríamos colocarle una argollita entre uno y otro y tendríamos una cadena así, tal cual. Pero yo voy a realizar esto de otra manera. Voy a colocar un abalorio entre un eslabón y otro. Y esto nos va a servir, bueno, pues para collar, para pendiente, para pulsera, para lo que quiera cada uno. Es obvio que sirve para todas las piezas, ¿no? Le coloco el abalorio y lo uno con el otro eslabón. El engarce va a ir en línea recta, o sea, en la misma postura y dirección, ¿de acuerdo? Para que todos los eslabones queden girados en la misma posición. Va muy bien este alicate, me gusta porque la goma no molesta nada en la mano. Es casi igual que el rojo, quizá el rojo corte un pelín mejor, pero si te duele la mano es mejor este, porque tienen gran similitud. Y luego este tiene una ventaja también, que podemos cortar
En vez de un cabito de alambre, cuando hacemos argollas cortamos una por una, pues con este podemos cortar dos o tres incluso. O sea que el campo de corte va a ser más amplio. Ambos son muy baratos. Yo voy a dejar el enlace de este por si os gusta. Si tenéis problemas en las manos, pues no dudéis en comprarlo, porque el otro está genial, pero este tiene estos cabos muy muy blanditos y eso va a ir muy bien. Bueno, vamos a ir colocando muchos como estos, muchos eslabones de clic con espiral doble o con caracolillo doble. Vamos a ir colocando todo para formar una cadena. Y en este caso va a ser una gargantilla. Que yo me voy a medir ahora mismo porque sé que le faltan enlaces. ¿Veis? Así es como va quedando. Voy a hacer dos más. Voy a coger aquí del alambre. Como ya tenemos aquí un pedacito cortado, pues medimos por este. Pero si no, pues ya sabéis que mide pues 6 centímetros y medio. Fácil, ¿no? Bueno, mucha gente le resultará más fácil así también coger la herramienta, No tiene por qué tener un problema en la mano. Hacemos el bastoncillo, lo apretamos. Está apretado aquí en el centro. Lo sujetamos bien para darle la primera vuelta. Y damos dos vueltas, aquí en este lado de dos, pues otra más hasta el inicio de la espiral. Y en el otro lado, pues lo mismo. Son cosas que se han hecho desde siempre, ¿verdad? Muchos realmente ni saben el nombre, ni saben que tiene una procedencia tan antigua, ¿no? Y incluso hay quien cree haberla inventado, ¿no? No, no es real, ¿no? Esto ya estaba de antes y esto es muy antiguo. Y tiene muchas variantes este mismo eslabón, De hecho, os voy a enseñar otra diferente. Aquí está la medida del largo. Y aquí lo mismo, la medida del largo. Ahora cogemos la parte más chiquita y vamos para que coincida con el caracolillo. Y lo acabamos de centrar, sino al lado derecho, aquí. Hemos realizado otro lado. Vamos a colocarlo también aquí. Ya tenemos aquí un abalorio, pues lo colocamos. No importa cómo abran este tipo de engaste. Eso de abrir lateral es muy relativo, depende para lo que sea. Yo voy a abrir hacia atrás. La idea es que quede más redondito, ¿de acuerdo? Entonces me lo llevo hacia detrás y hacia adelante hasta que quede el engarce circular. Bueno, pues para mi gusto le falta un eslabón más. Que voy a realizarlo y creo que ya va a estar bien. Si no, pues le vamos añadiendo. Sabiendo la medida, pues es muy fácil seguir realizando los mismos eslabones. Es algo que podéis hacer y no tenéis por qué estar obligatoriamente en una mesa con miles de herramientas, sino tener un par de alicates o tres y el rollito de alambre. Cortáis muchos palitos a la medida, ¿no? Y
ya no necesitáis ni siquiera el recorte porque ya están cortados. Y bueno, pues podéis hacerlo pues sentado en el suelo, en el sofá, en la calle, porque es algo realmente fácil. Y cuando tengáis muchos eslabones, pues ya podéis montar lo que queráis. Lo mismo en el otro lado. Bueno, yo me imagino que ya os habéis quedado con el rollo, ¿verdad? Que por ahí se ve y mucha gente no quiere explicarlo. O te explica una sola cuando hay cientos partiendo del mismo modelo. Y parece muy difícil y no lo es. Tenemos las dos espirales con el mismo número de vueltas. Vamos a escoger una derecha. Otra vez volvemos a la medida del largo, que no del estrecho, del largo, porque luego lo vamos a ir estrechando. Para que tenga el mismo grosor que la espiral. Y vamos a añadirle más a la luz. Por eso vamos a usar alambre. Bueno, tengo aquí ahora mismo más recorte, pero bueno, voy a ir a usar desde el mismo acá. Misma dirección, pongarse en línea recta. Y listo, otro eslabón. Bueno, ahora ya le podemos poner los dos abalorios que faltan y le podemos poner ya el cierre. Voy a ver cómo está el mío. Yo me lo estoy midiendo. A mí no me gustan los chokers y las gargantillas muy pegadas, como que no. Como que no me van, voy a cortar un pedacito para andar con más comodidad. Y aquí voy a hacer un engarce enrollado. La idea es porque no se vaya a soltar el broche, aunque no creo que eso pase, pero bueno. Engarce enrollado. Ya sé que en muchos sitios le decís nudo enrollado, nudo de rosario, engarce rosario. Bueno, está bien también. Es una palabra más moderna, ya que esto era el más antiguo y todavía no había rosario. Cuando ya se hacía esto, todavía no había rosario. De hecho, muchos pendientes de romana tienen engarce enrollado, ¿verdad? Que lo habéis visto. Y aún ni había nacido Cristo, ni había rosario.
Vamos a colocarlo en forma de cruz y luego ya vemos si nos coincide con el cielo. ¿Puedo? Así que cortamos y enganchamos en uno de los extremos. Queda muy bien también en vez de con bolas con argollitas entre un eslabón y otro, también queda muy bien, ¿eh? Depende de lo que vaya a hacer cada uno. Ya podéis ir comentando este vídeo, por ejemplo este. Luego diré alguno más que podéis comentar para el sorteo que vamos a hacer de la tienda Vivicraft. Va a consistir en tres regalos a elegir, unos 10 dólares aproximadamente. Queríamos dar 5, pero no pudimos pagar tanto gasto de envío al tratarse de un sorteo de nivel mundial. 10 dólares puede parecer poco, ¿no? Si no les interesa, pues nada. Pero no, en esa tienda 10 dólares es mucho porque las piezas son muy baratas e incluso van a encontrar marcas de su país, de Estados Unidos, de muchos países de Europa y productos de gran calidad. Si tienen alguna duda, pues también pueden preguntar. Lo que sí les pediría es que en el mismo comentario que dejen, pues dejen que quieren participar y se comprometan a estar el día del sorteo a destapar la carpeta donde tienen las suscripciones a los canales, aunque sea un momentito, para que nosotros podamos verlo. Luego la cierran y ya está. Bueno, de momento aquí podríamos ponerle una más, y de hecho se la voy a poner. Le voy a poner una bola más porque creo que queda mejor, ¿eh? Sí, va a quedar mejor. Vamos a hacer la argollita de cierre lo mismo. Está, que quede bien cerradita. Le voy a colocar una bola más para que quede la última, sea una bola también en vez de un eslabón. Todo el mundo se equivoca, ¿veis? Yo hablo y me distraigo, ¿no? Pero yo porque hablo mucho. Muchísimo el mango de este alicate, ¿eh? Ojalá todos fueran iguales, pero no llevan ese mango. Y yo lo encontré, os dije que lo había encontrado, unas fundas con el nombre de manitas. Bueno, pues también lo he encontrado con la palabra puños para alicates, pues si ustedes los ven por ahí, porque resulta que yo lo he visto en una central de una tienda que solo vende a tiendas, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven por ahí, pues díganselo a la compañera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comprobar que todo esto esté bien. A ver, yo creo que tiene que girarse, estimularse y dejarse también en línea recta. Vamos a comprobarlo de nuevo. La idea es que todos los eslabones queden en la misma posición. ¿De acuerdo? Pues sí, vemos que queda aquí en la misma posición, en plan, dejándolo en línea. Este está un pelín doblado, bueno, pues lo ponemos derecho. Es tiempo de pasar y de mirar bien. Bueno, pues tenemos aquí un bonito collar realizado con unos eslabones de cadena, que son unos eslabones clásicos que la mayoría de los artesanos saben realizarlo,
aunque muchos no saben el nombre y la procedencia, bueno, pues aquí estoy yo para contarlo. Eslabones de clic con doble espiral. Y vamos a realizar otro, ¿de acuerdo? Esta vez va a ser un eslabón de clic con espiral o con caracolillo, pero con una sola. Y voy a usar alambre color de cobre. Os voy a dejar también el enlace. Este alambre es muy bueno, pero el color de cobre lo vais a encontrar bueno en todas las marcas. De la marca Benecrea, y es del mismo grosor, de 0,8 milímetros de diámetro. Aquí tenéis el calibre para de las que son de países extranjeros. Esta vez no tenéis por qué cortar una medida. Yo he cogido un cabo que hay aquí sin más, ¿no? No tenéis por qué cortar una medida, sino vamos a empezar del mismo modo. Vamos a empezar del mismo modo, haciendo un bastoncillo y cerrándolo aquí con el alicate. Y luego pues enrollamos. Igual, la misma vuelta vamos a dar y todo. Vamos a dar una espiral con dos vueltas. Una espiral con dos. Ya tenemos realizada la espiral. Bueno, pues ahora doblamos aquí. Fijaos, voy a usar una medida más pequeña, pero bueno, eso ya cada uno. Y como habéis visto, aquí no he usado regla ni nada, porque como no tienen que coincidir las dos espirales como en el otro trabajo, pues va a quedar bien igual. Cuando llegamos aquí al otro lado, hay mucha gente que lo corta, ¿no? Aquí no, pues no. Yo voy a seguir aquí enrollando. Voy a realizar aquí un semicírculo. Y voy a coger por la parte de debajo para sacar de aquí, por debajo del eslabón, un cabito. Esto se va a ver por detrás, así. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Voy a coger por aquí el eslabón, voy a doblar hacia atrás y esto va a ser ya para hacer el cierre de la terminación. Y aquí hacemos un engarce. Ya podemos cortar para manejarlo mejor. En este caso yo voy a ir montando unos con otros como una pulsera, pero no voy a necesitar ni abalorios ni argollitas, ya que la argolla parte del mismo eslabón. Eslabón de clic con caracolillo o con espiral. Se le conoce en Sevilla también como cadena caracolillo. Así, con ese nombre la mayoría de los artesanos saben lo que les estás pidiendo, Y ya os pido de nuevo que dejéis el nombre que se le dice en vuestro país. No os inventéis cosas, por favor, que se nota que queda muy ridícula. Y lo que lo sabéis, por favor, pues hablar para que entre todos sabemos más. Bueno, ya tenemos aquí el engarce, pues vamos a enganchar en la otra cadena. A ver, aquí se me ha movido, sí. Se me ha movido al tirar. Ya está. Vamos a enganchar aquí en la otra cadena. Las espirales van a quedar hacia la cara de arriba. Y cerramos. Y así nos tiene que quedar, ¿ves? Los engarces hacia arriba, para que cuando lo apoyemos en la mano no quede levantado, sino que no se rote desde sí mismo, sino que se vea la cara de la espiral. Vamos a hacer uno más. Y la vamos a cortar la puntita, que se ha machucado un pelín. Y de la misma manera. Bastoncillo, apretamos. Viene muy bien esta parte del alicate, esa parte la tienen todos, ¿verdad? Enrollamos, dos vueltas, este es el caracolillo o espiral.
dos vueltas. Utilizamos esta parte del alicate, de lo pequeñito. Bueno, en el alicate normal, pues la zona que quieras, claro. Pasamos por debajo del caracolillo. Utilizamos la misma parte para hacer aquí un semicírculo. Y aquí damos un pellizquito. A ver si lo puedo enseñar por debajo de él. Y tiramos para el centro. Agarro el lavón por aquí y tiro hacia detrás, hacia la parte de detrás. Y ya podemos encajarlo aquí. Un momento, yo voy a cortar aquí y luego ya corto más firme. Y enganchamos otra vez en esta parte lisa que no tiene la argollita. Echa una más. Vamos a ver si ya nos sirve para pulsera, ¿de acuerdo? Pues no, pues le faltan al menos dos eslabones. Vamos a realizar de nuevo. Bueno, no sé cuál es más fácil para vosotros, luego me lo dejáis también en comentarios. Pues mira, me gusta más la color plata o me resulta más fácil. Cadena caracolillo. Ya tenemos aquí la espiral, pues lo mismo con esta parte que es la que estamos trabajando. Aquí. Y aquí el medio círculo. Pellizquito y hacia el centro, así queda por detrás. Y ahora hacia detrás, el caracol queda hacia arriba, doblamos para el engarce. Fácil y útil. Esto también podéis hacer como la otra, ¿no? Colocarle a valores o hacerlo del modo en que prefiera cada uno. Vamos a ahí aquí acomodando el engarce, porque aquí tiene que quedar un pedacito para que la cadena no se quede atorada, sino que bascule, pero tampoco puede estar muy separado, claro, y pegar en el otro alambre. Ya veis que no ni es necesaria ni es útil en este caso la medida, ¿eh? Así que lo que estáis obsesionados con la medida, no es momento en este trabajo. Pues mira, se le puede poner ya uno de los cierres. En este caso voy a usar estas cajitas, están geniales, ¿eh? Hay muchos tipos de cajas de cierres y demás, está muy bien porque trae su argollita y todas sus cosas, ¿no? Y para mi gusto, pues está genial. Aquí tengo un pedacito de alambre más grueso. Podéis hacerle un engarce de pinza normal y corriente. No tiene por qué ser este. Y fijaos que aquí también podemos hacer las argollitas. Bueno, en este y en cualquier otro no sirve, ¿no? Vamos a cortar.
ya tenemos aquí una de las galletitas realizadas. Como aún no sé si he acabado la cadena, pues ¿dónde voy a poner la argollita? Pues como estoy enganchando aquí, en la parte de la curvita, pues la voy a poner en el otro lado, donde tiene el engarce, por si tengo que seguirla agrandando. En este caso, si alguien te pide, por ejemplo, la pulsera más grande, pues no hay complicación ninguna en hacerla. No tienes por qué tener anotado la medida de los eslabones ni nada. Vamos a cerrar bien la argolla. Bueno, ya vemos que todo bascula, que va bien. ¿De acuerdo? A ver ahora la medida. Pues sí, para mí está bien, ¿eh? Para mí está bien sobrado, ¿eh? Le voy a hacer como a la otra un engarce enrollado. No es necesario, puede ser una argolla normal, pero yo quiero hacerlo así. Con una también tiene sobrado y ya os digo que no es necesario. Yo quiero hacer más y voy a hacer el otro garfo ya para colocarlo en el otro extremo de la cadena. Quede lo bonito para arriba, el corte para el lateral. Siempre que hagáis una pulsera o el anillo, el corte tiene que quedar hacia el exterior o lateral. La idea es que no pinche, que no vaya a clavar el pie. Aunque ya os digo que con este tipo de alicates que cortan también, cortando por el lado plano, pues queda bastante derecho. Ahora vamos a comprobar cómo queda puesto para que no gire sobre sí mismo y demás. Vamos a ponerlo así por la cara vista. Esta es una parte que se salta a veces, que yo lo he visto porque luego veo el resultado y no me agrada, pero bueno, yo sé que está bien, pero bueno, a ver. Vale, pues vemos que queda este engarce en forma de cruz, lo otro es una argollita y queda en línea recta por la cara vista. No importa que se cierre así que así, solo que tiene que estar derecho con la idea de que se vea la cara vista de la pulsera, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenéis aquí dos modelos, seguiremos haciendo más porque son clásicos que hay que saber. Ya tenéis aquí dos modelos de cadena. Esta es cadena caracolillo. Cadena caracolillo. No creo que se os olvide el nombre, ¿no? Bueno, así se le dice en mi región. Ya os digo que he buscado otros y no he encontrado respuesta en profesionales ninguno. Y tenéis aquí también las cadenas de clic caracolillo doble. O cadena de clic con doble espiral. Cadena caracolillo. Cadena de clic con caracolillo o espiral y cadena caracolillo doble o cadena de clic con doble espiral. Ya cada uno se va adaptando el nombre, pero esos son los nombres que tiene en mi región y yo
En mi caso no conozco otros nombres para llamar a esta pieza, que sí que me gustaría conocerlos, ¿eh? Así que si lo saben, déjenlo y dejen también en comentarios si quieren participar en el sorteo. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, que pronto es la base del sorteo y el sorteo. Comenta el vídeo si te gustaría participar. Muchas gracias y hasta otra.